Hola, bienvenidos a nuestra comunidad de Educación Digital 4.0, un espacio creado para que sigamos sumando juntos por la educación al alcance de todos y donde hoy la tecnología se convierte en nuestro mejor aliado para conseguirlo. Bienvenidos, en este espacio te enseñaremos a realizar un recorrido por la plataforma donde podrás conocer cómo usarla, así que quédate con nosotros. Lo primero que debes hacer es buscar en tu navegador de internet el link de educaciondigital.edu.co e ingresar con tu usuario y contraseña asignados. Cuando ingreses, encontrarás un home principal donde podrás visualizar los cursos a los cuales perteneces, es decir, los cursos a los cuales te han matriculado, y los podrás ver en cuadritos de colores muy llamativos y con el respectivo nombre de cada asignatura. Al dar clic en cada uno de los cursos, podrás ingresar a este y conocer las lecciones y todo el contenido disponible en este para tu formación. Moverte en la plataforma es muy sencillo e intuitivo. De esta manera, si quieres conocer el contenido disponible en cada una de las lecciones, podrás dar clic en las pestañas que están ubicadas debajo del nombre principal de la materia. También puedes hacer esto dando clic en la barra azul ubicada en la zona izquierda de la pantalla, en el botón Lecciones del curso. Dando clic en cada una de estas podrás visualizar su contenido. A medida que hagas un recorrido por el contenido de cada una de las lecciones, podrás dar clic en los temas, enlaces, videos, lecturas y demás recursos que estén incorporados en cada uno de estos. Recuerda, para ver los contenidos debes dar clic en el desarrollo de la lección. Al final de cada lección hay una evaluación, a la cual solo ingresas dando clic, y cuando terminas la última lección del curso, encontrarás también una evaluación final, a la cual ingresas de la misma manera, solo con un clic. Pero es muy importante que tengas presente que estas solo se habilitan a medida que avances y desarrolles las actividades y evaluaciones de las lecciones anteriores, en su orden determinado. De lo contrario, no podrás hacerlas. Este recorrido por los cursos es fundamental para el desarrollo de tu proceso formativo y el cual harás con mayor frecuencia, pero te compartiremos algunos accesos que también te serán útiles al momento de guiarte por nuestra plataforma de educación digital 4.0. Ya estando en el curso, podremos regresar siempre al home principal de dos formas. Una es dando clic en el icono de Educación Digital 4.0 que está ubicado justo arriba del nombre del curso, o dando clic en la barra azul de la parte izquierda de la pantalla en el botón Área personal. Usa la que tú consideres y te sea más sencilla. Ambos te llevan al mismo lugar y siempre podrás ingresar a estos desde cualquier curso en el que estés explorando. Para consultar tus avances en las notas de cada uno de los cursos, simplemente das clic en la misma barra azul de la zona izquierda de la pantalla en el botón de calificaciones. Allí podrás visualizar tus avances y porcentajes que lleves en cada una de estas, además de un porcentaje de calificación por el total del curso. Como has notado, en la barra azul podrás guiarte por distintos espacios y funcionalidades de la plataforma, por ello debes estar muy familiarizado con estas acciones. Ahora te invitaremos a usar una funcionalidad que te será muy útil para mantenerte al día en tus actividades y procesos formativos. Esta es la opción de calendario, a la cual podrás acceder dando clic en el botón que hace referencia a este. En este calendario podrás visualizar las fechas de actividades y distintas asignaciones que tengas para todos los cursos en los cuales estás matriculado. Podrás moverte por los distintos meses y días para que no se te escape nada. Te recomendamos que lo visites con frecuencia, incluso en el botón azul de Nuevo evento podrás asignar tus propios pendientes en el calendario. En la barra ubicada a la derecha del calendario podrás ocultar o visualizar los eventos según las categorías en las que estos se encuentren, y solo tienes que dar clic en el icono del ojo si deseas ver u ocultar algunos en específico. Te invitamos a explorarlo y a convertir el calendario en un gran aliado para hacer más significativo tu progreso en la plataforma. La plataforma también te ofrece la posibilidad de almacenar tus propios archivos y tenerlos a la mano al momento de compartirlos con tus profesores o compañeros. Para acceder a este, solo debes dar clic en la misma barra azul en la cual estamos navegando y buscar el botón Archivos privados. Allí podrás agregar distintos archivos con las siguientes restricciones. El tamaño máximo para los archivos nuevos es de 5 MB, para un límite global de 100 MB.
Al ingresar, podrás arrastrar los archivos desde otra ventana de tu computador y soltarlos en el espacio indicado para añadirlo. Pero si lo deseas, puedes seguir las indicaciones usando los botones destinados para ello. En este sentido, dando clic en el icono de la hojita que indica agregar, podrás subir un archivo desde tus documentos ya almacenados en plataforma, como un enlace o URL, o a través del buscador de este. En realidad, encuentras muchas alternativas para almacenar tus documentos de interés. Para hacerlo, solo debes dar clic en subir ese archivo, descargar o enviar según corresponda y listo. En el icono de la carpeta podrás dar clic y crear una carpeta específica con documentos puntuales de esta, de la misma manera que te indicamos en el paso anterior. Y no olvides siempre dar clic en guardar cambios. Si en algún momento deseas eliminar algún archivo o carpeta, solo da clic en el icono de la papelera, ubicado al lado del icono de la carpeta. Para finalizar, ten presente que en la esquina superior derecha de la pantalla verás una campanita de notificaciones en la cual podrás consultar novedades, eventos y demás avisos que se te envíen. Y al lado de esta, en el icono del perfil, podrás dar clic y ajustar tus preferencias como subir tu foto de perfil, ver tus calificaciones totales y cerrar sesión. Con esos pasos podrás navegar sin problema la plataforma y hacer de tu experiencia en esta un espacio grato y sencillo. Recuerda que la tecnología siempre será una ventana para ampliar nuestras oportunidades y mejorar nuestro futuro. Aprovecha esta oportunidad y sé parte importante de nuestra comunidad de Educación Digital 4.0, una educación al alcance de todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.